Bienvenidos a Misión Posible. Aquí estamos iniciando el espacio que conecta con todos los emprendedores de la ciudad de Medellín y de Antioquia. Juntos reactivando la economía, compra local, es el mensaje que queremos transmitir a través de este espacio de Misión Posible. Y hoy tenemos tres emprendedoras, ellas son Laura, Viviana y Sara, con quien vamos a conversar un poquito de sus emprendimientos. Así que les damos la bienvenida a todos ustedes en casita. Yo me desplazo por aquí para iniciar con Lina Victoria Serna, una administradora que junto con su hermana decidió emprender en fiestas personalizadas. Así que le damos la bienvenida a Lina, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Sandra. Compartimos segundo nombre, te cuento. Lina Victoria. Victoria. Yo, Sandra Victoria, muy bien. Lina, cuéntanos un poquito acerca de este emprendimiento. Tú eres administradora, tu hermana es negociadora internacional, cada una ejerce su profesión, pero finalmente se encuentran en este emprendimiento. ¿Cómo nació esta idea? Bueno, nosotros venimos de una familia grande, somos 10 hermanos y por ende tenemos muchísimos sobrinos. Empezamos con las fiestas de nuestros sobrinos, ayudando a nuestros hermanos, haciendo todos los arreglos de globos, bombas, arreglos, ángeles, todo. Empezamos solo con bombas. Luego nacieron nuestras hijas, las dos tenemos hijas, ella tiene una niña de cuatro años y yo tengo una niña de 5 años, y cuando ellas llegaron, nosotras empezamos a hacer absolutamente todo para celebrarles los cumpleaños. Eso es muy típico. Pues, es muy típico que la mamá se meta en todo, en toda la filigrana de cómo hacerlo. Y por ejemplo, en el caso tuyo, con tu hermana, las hijas están seguidas, entonces vamos a celebrar cada cumpleaños, y si con las amigas también tenemos, ese espacio se convierte en una celebración. Entonces partió más o menos de ahí la idea de una celebración particular que querían hacer con sus hijas. ¿Y en qué momento esto se vuelve un negocio? En el tercer cumpleaños de mi hija, una mamá de la guardería me dijo: ay, ¿quién te decoró? Yo, mi hermana y yo, ay, venga, me van a hacer la decoración de mi hija, me dicen cuánto les pago, y nosotros vimos ahí la oportunidad de ir emprendiendo. En este momento, como tú contabas, ejercemos ambas, mi hermana trabaja en Bancolombia, yo trabajo gerenciando unas farmacias, pero a futuro queremos vivir de esto porque nuestras hijas necesitan más tiempo y uno en empresas está prácticamente todo el día. Entonces empezamos como quien dice por los laditos y fue creciendo el negocio, ya nos empezaron a buscar más personas. Todos los cumpleaños de nuestros hermanos nosotros los decorábamos, entonces empezamos con el voz a voz y ya hoy nos están buscando mucho más. Entonces hablemos de lo que tenemos aquí en la mesa, Lina, si te parece. Cada detalle, ¿cómo está pensado para decorar una fiesta? Bueno, lo primero es conocer totalmente el cumpleañero, cuáles son sus gustos, qué es lo que lo apasiona, sus colores preferidos. Siempre como que nos centramos en cómo te gustan los globos, no te gustan. Muchas personas hoy están con el tema ecológico y los globos son un alto factor que contamina, entonces, porque es puro plástico. ¿Cuál es la alternativa entonces que Lina y Ángela dijeron? Bueno, si no vamos a ofrecer globos, claro que va a depender un poco también de lo que les pida de la persona. Pero ¿cuál es la alternativa entonces ahí? Ahí fue donde empezamos. Entonces, venga, personalicemos las botellas, personalicemos las aguas, personalicemos las cucharas. Empezamos a personalizar Pringles, que son las papas, a que le encanta la chocolatina Jet. Nosotros le personalizamos la chocolatina Jet. Entonces empezamos, fue así, venga, personalicemos que ya esto así es una fiesta. Entonces muchas personas también nos piden flores, entonces empezamos con flores y todo este tema de cajas temáticas, de personalizar los dulces, personalicemos tu vaso, personalicemos tu plato, tu agua, ya hace que sea un motivo y sea una fiesta. Entonces también por eso empezó a nacer. Antes solo hacíamos como el fondo para donde tú pones la torta y listo, hasta ahí llegaba, pero entonces ya, y es a raíz de la pandemia también empezamos con esto que es como una happy box que te llega a tu casa y tú lo sacas piezas. Y ya está la fiesta. Ah, bueno, con todas las piezas necesarias para llevar a cabo esa fiesta. El nombre de su emprendimiento, tuyo y de Ángela, es Party Sega.
¿Por qué ese nombre? Bueno, party de fiesta y Sega, somos Serna Garcés, entonces Sega. Conecta con los apellidos. Ajá, conecta con nuestros apellidos. Muy bien, y las personas que quieran buscarlas a través de redes sociales lo pueden hacer, ¿cómo se han ido dando a conocer a través del voz a voz? ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, como te contaba ahorita, empezamos con el voz a voz porque éramos haciendo fiestas familiares y ya publicando en Instagram. En este momento tenemos cuenta en Instagram donde pueden ver nuestro trabajo, es @parisega, party, fiesta en inglés, SEGA. Entonces ahí pueden ver un poquito de nuestro trabajo y así empezamos con el voz a voz en esa red social y por ahí nos hemos dado a conocer. Perfecto, Lina. Igual están apareciendo las redes sociales ahí para que las personas tengan claridad y puedan buscarlas a través de las redes sociales. Y si quieren una fiesta, pues esta es una muy buena alternativa. Lina, agradecerte por estar en este espacio de Misión Posible. Siempre bienvenida. Gracias a ti, Sandra. ¿Un mensaje final? No. Para todos los que nos están viendo, que sigan nuestras redes, que nos apoyen. Emprender nunca es fácil, pero nosotros hemos contado con el apoyo de personas que nos han recomendado y la recomendación y darnos a conocer en redes ha sido primordial. Entonces, invitarlos a que nos sigan a todos y a Tele Medellín, muchas gracias por invitarnos a este lindo programa. Siempre bienvenida, Lina. Muchas gracias. Muchos éxitos para ti y para Ángela con este emprendimiento. Y vamos ahora a darle paso a nuestro especialista de hoy, él es Alejo Ortiz, entrenador financiero, que nos deja estas recomendaciones para las personas que están emprendiendo. Una de las recomendaciones más grandes que les doy a todas las personas que quieran emprender, que quieran tener su propio negocio, es que aparte de tener un buen producto, un buen servicio, o sea, garantizar una calidad en el producto o en el servicio, lo más importante es tener visión de largo plazo. La gran mayoría de empresas que inician quiebran en menos de 5 años y es precisamente porque no se trazan un proyecto a 10, 20, 30, 50 años. En España tuve la oportunidad de conocer una iglesia que llevaban más de 200 años construyéndola. O sea, tú te imaginas qué arquitecto, cuando le preguntan cuánto se va a demorar, dice que son más de 200 años. O sea, ni él alcanzó a ver la Sagrada Familia en Barcelona. Entonces tú como emprendedor tienes que lograr tener una visión de largo plazo. No pienses en que tu negocio te va a dar ingresos dentro de un mes, dos meses, un año. Trabaja fuertemente, rómpela con tu industria, con tu negocio y espera resultados de tu empresa en el largo plazo. La clave del buen emprendedor se llama pasión y largo plazo. Pasión y largo plazo es el mensaje que nos deja hoy Alejo Ortiz. Gracias por ese mensaje para todos nuestros emprendedores de Misión Posible. Y ahora vamos a darle paso a nuestra siguiente emprendedora. Ella es chef, pero también es administradora aeroportuaria del Jaimisa Sacadavid. Ella me dijo, tenemos que hacer énfasis ahí porque siempre dicen que somos de otro sitio. Pues no, ella es del Jaimisa Sacadavid. Así que la saludamos. Sara Meneses, una mujer que ha decidido emprender con comida vegetariana y vegana. La saludamos. ¿Cómo está, Sara? Muy bien, muchísimas gracias, Sandra. Bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias. Sara vivió fuera del país, ella estuvo en Italia unos años, allí aprendió mucho de gastronomía, regresó al país. Fue mamá de dos nenas, la cogió la pandemia y dijo, Dios, me voy a quedar en casa con mis niñas, y se cuidó mucho y finalmente decidió emprender. Cuéntanos un poquito cómo nace, después de todo ese preámbulo que yo he hecho, tu emprendimiento, y dinos el nombre, porque además es un nombre italiano que cuesta de letrear. El emprendimiento se llama Senza Paura Receta. La idea en este momento es, obviamente, cambiarle un poquito el nombre para que sea más fácil recordación. ¿Qué significa? Significa sin miedo a la receta. Sin miedo a la receta, muy bien. Bueno, entonces la idea de emprender con esta comida vegana y vegetariana es darle a conocer a las personas que, a pesar de que no pueden comer, pues, digamos, carne, pollo o pescado si no quieren, pues hay frutas y verduras de las cuales tú puedes hacer unas combinaciones excelentes e incluso hacer unas cosas maravillosas. Por ejemplo, aquí, mira, tengo un muffin de remolacha con cacao al 70%, delicioso, con harina de arroz. Y totalmente saludable. Saludable, totalmente, todo es endulzado con panela, entonces pues delicioso. Este es de harina de plátano con blueberries, semillas de calabaza y tiene canela y harina de plátano, ya lo dije. Bueno, y aquí tenemos una crostata, que es un postre tradicional italiano. Este que vemos aquí. Esta, sí. Muy bien, una crostata. ¿Qué lleva una crostata? La crostata
lleva una base de galleta y mermelada, sea cual sea el sabor que tú quieras, pero como estamos en Colombia, que es un país tropical y encontramos toda variedad de frutas, uh-huh, entonces yo le quise poner uchuva y queda delicioso porque el contraste, uh-huh, de la galleta con el ácido de la uchuva, pero también con el dulce de la panela, le da un sabor muy chévere. Delicioso. Y aquí tenemos una galette, que es un postre francés que también es en base galleta, tiene mermelada de fresa, chocolate al 70% y fresa fresca. Todas estas frutas y verduras que yo utilizo son orgánicas, o sea que no tienen contaminantes. Conservantes, nada artificial. Nada, cero. Sara, vamos a mostrar un poquito esto para que nuestros televidentes tengan ocasión de disfrutar a través de los ojos. No sé si ahí se aprecia bien, que me digan mis compañeros. Este se llama... Galette. Una receta italiana. Tú aprendiste muchísimo allí en Italia. Sí, bastante. Todo eso que tú nos estás presentando hoy aquí, lo aprendiste en Italia. ¿Por qué decides volver a Colombia? Claro que Colombia pues, es un país que amamos y que finalmente cuando salimos del país nos damos cuenta de la riqueza que tenemos aquí, pero particularmente en tu caso, Sara. Pues digo que es por lo que dice todo el mundo, la tierra jala. Ajá. O sea, Italia es un país muy chévere, muy organizado, igual que Colombia, muy chévere todo, pero la tierra jala y aparte pues... pues aquí estaba mi esposo, entonces dije, no, claro, tengo que volver donde él. Establecer prioridades. Exacto. Sara, tú no eres vegana, tú no eres vegetariana. Es curioso, porque te gusta incluso mucho la carne, porque terminas en un emprendimiento donde se come de esta manera, o sea, no se consume carne. Bueno, ¿por qué? Por lo que te decía ahorita. Hay personas que quieren entrar como en el mundo del veganismo, y el veganismo y vegetarianismo, y dicen, no, pues yo con qué me como, digamos, un arroz, ajá, una quinoa, como hago un bowl para que, pues, para que me sepa bien rico y me acostumbre a comer sin la carne. Es como una alternativa, sí, también, exacto, para entonces, las personas. Como para, o sea, la cuenta en realidad y el emprendimiento es como para que las personas, como te decía, aprendan a reemplazar la carne por vegetales, hongos, croquetas de garbanzo quizás, y que sepan que no es horrible, o sea, que no es horrible dejar de comer carne y reemplazarlo por otra cosa, porque está igual delicioso. Muy bien, Sara, tú has fusionado un poco tus pasiones con el tema de este emprendimiento y de la comida vegetariana y vegana con la fotografía, porque sí, claro, vemos en tus redes sociales unas fotos espectaculares. Sí. ¿Cómo llegas ahí? Y también, ¿por qué lo haces? Seguramente una foto bien bonita también vende. Sí, claro, pues... Ay, buena madre, es que a mí me encanta. O sea, yo llego y hago el plato, lo preparo, lo organizo, y yo, bueno, voy para mi lugar donde tomamos las fotos, lo organizo, le pongo todo el atrezzo, que es esto, uh-huh, son estas cosas que tú decoras, así se llama. Entonces, lo pones y yo empiezo a jugar. Claro. Como un ajedrez. La composición, sí, tan importante. Y empiezo a mover y a tomar la foto, y bueno, ya con la foto igual, pues abajo pongo la receta, uh-huh, la comparto. Y pues la gente la hace, a veces me etiqueta y eso es muy agradable, pues ver que las personas te siguen y hacen tu pues la receta del día que se hizo, entonces muy es súper importante. Compartes también live a través de Instagram, sí, ¿cierto? Con Ambiente Gourmet también. Perfecto. Sara, yo quiero que hagas una invitación a las personas que nos ven, que nos recuerdes esas redes sociales para que te sigan, a quienes disfrutan de la comida vegana y vegetariana. Bueno, entonces los invito para que me sigan en las redes sociales, en Instagram, @sensapaurareceta, es con S, Z en la, es Sensa con Z. Está en pantalla, ahí está. Ah, bueno, no te preocupes. Y tengo el canal de YouTube, que ahí está en el perfil, el link para que puedan ingresar. También yo vendo algunos de estos productos, los muffins, la galette, la crostata y muchas cosas más. Todo lo que tengo acá es vegetariano, pero también se puede por pedido para personas veganas. Ella es otra cosa. Estamos aquí hablando un poquito de la comida vegetariana. Exacto. También hay para la comida, también para la gente vegana. Sara, gracias por estar en este espacio de Misión Posible. Siempre gracias, bienvenida. Muchos éxitos con tu emprendimiento. Y ustedes conectados, vamos a hacer un corte, pero ya regresamos con decoración en madera, unos cuadros preciosos que nos presenta nuestra siguiente invitada.
Estás viendo Misión Posible. Y nuestra siguiente emprendedora es una ingeniera administrativa que termina haciendo estas bellezas que van a ver a continuación. Ella es Viviana Rojas y la saludamos en Misión Posible. Viviana, ¿cómo estás? Hola, Sandra. Muy bien. Muy feliz de estar aquí en Telemedellín. Muy bien. Como una ingeniera que tiene todo ese conocimiento en las matemáticas, en los cálculos, termina tan conectada con el arte. Sandra, pues me tardó 8 años en darme cuenta que lo mío no era precisamente las matemáticas, ¿sabes? De pronto trabajando en administración y finanzas, me sentía como un poquito en el lugar equivocado. Y no era que no me gustara mi profesión, sino que había algo más que me motivaba por fuera. Entonces yo pintaba, pero pintaba por hobby. Tengo una hija, soy mamá soltera, entonces a mi hija también le encanta pintar. Y ella tiene una discapacidad, entonces digamos que el tiempo que me requería estar en casa era mucho mayor y trabajando en oficina era más difícil. Entonces, pues fue tomando fuerza esta iniciativa y dije, ¿por qué no convertir en una pasión en algo que sea no solo un emprendimiento, sino ya la misión de vida? Qué bonita esa historia, cómo conectas con tu hija a través de lo que te gusta y esos momentos también para compartir con ella se convierten ahora en la forma de ganarte la vida, porque realmente al final terminaste de lleno con esto. Sí, y realmente fue la pandemia la que me impulsó a ya 100% estar en este emprendimiento. Porque dije, bueno, estoy en casa, al igual que mi compañera estábamos en casa, ¿qué hacer? Pues hacer de una pasión un emprendimiento, una idea de negocio y potencializar y hacer visible el arte, que esa es también, creo que la idea más importante de mi marca, que el arte sea un puente que transforme vidas y que conecte personas y oportunidades. Perfecto, Vivi. Entonces hablemos de Hecho por Vivi, así se llama tu emprendimiento. ¿Sí? Y todo esto que estamos viendo en esta mesa. Cuéntanos un poquito. Bueno, Hecho por Vivi es una marca que conecta arte, creatividad e inspiración. Hacemos muralismo, pero hacemos también talleres creativos para niños. Este proyecto se llama Conectarte, y Conectarte lo que busca es que las personas se conecten con algo, una idea, otra persona, una historia de vida a través de una pieza de arte, un retrato que lo represente, una mascota que esté o ya no está. Por ejemplo, esta es Luna. Luna ya está en el cielo de los perritos, pero entonces su dueño quería conservar su recuerdo. Entonces eso es lo que queremos en Hecho por Vivi, que las personas conecten a través del arte, con historias, con deseos, con personas, y pues que también las personas conozcan un poquito más de qué es el arte y qué es la transformación. Precioso el mensaje y también lo que estamos viendo. Todo eso que tenemos en esta mesa hoy, Vivi, lo dibujas tú, ¿cierto? Sí. Cada técnica... yo no sé, yo quiero preguntarte si esto es algo que venía innato en ti, si luego fuiste a clases y dices, no, yo voy a perfeccionarme un poco y voy a hacer clases de pintura. ¿Cómo fue eso? Pues mira, es muy curioso porque hasta hace poco no había recordado que yo alguna vez sí tuve clases, porque yo decía, no, nunca he tenido clases de arte. Pero mi mamá me dijo, ¿cómo que no? Yo a los 5 años pues, la metí a Bellas Artes para que tuviera música y arte, para que tuviera algo que hacer a los 5 años. Entonces, yo creo que hay dos cosas. Una, en mi familia hay muchos, yo tengo muchos primos que pintan y dibujan. Dos, tengo una mamá que hace casi cualquier cosa con sus manos y pues ella también me ha inspirado mucho a ser muy perfeccionista en mi trabajo. Y tres, también quedó como una semillita ahí sembrada, creo yo, a los 5 años. Ahorita, ya viendo que esto es un arte en expansión, pues sí estoy recibiendo clases con varios maestros y pues la idea es llevar mi arte a otro nivel. Ajá, qué bien. Definitivamente también como esa crianza también juega un papel tan importante cuando crecemos viendo ese tipo de cosas. Tu mamá también le gustaban las manualidades, te invitó desde pequeña a ciertos talleres y ahora que lo estés perfeccionando, maravilloso, Vivi. Yo, revisando tus
redes sociales, en Instagram, veo que también conectas con unos mensajes muy bonitos. O sea, no es solamente plasmarlo aquí, y particularmente pues me quedo con uno que tengo por acá y lo quiero compartir con nuestros televidentes hoy de Misión Posible. Dice, los colibríes aparecen en nuestras vidas para recordarnos que debemos mantener el rumbo de lo que queremos mientras disfrutamos del proceso. Pueden viajar más de 3.000 kilómetros cada año solo para llegar a su destino. ¿Cuál es el mensaje que quieres dejar plasmado, este escrito en tus redes? Es lo que yo quiero preguntarte. ¿Qué quieres tú transmitir a través de este mensaje de los colibríes? Mira, yo creo firmemente en que el arte desde el corazón puede transformar a una persona. Creo que yo soy muestra de ello. Mis obras siempre son inspiradas desde el corazón. Esta, por ejemplo, se llama El poder de la oscuridad y nació en un momento muy oscuro de mi vida, en que estaba pasando un momento muy triste. Entonces, yo quiero mostrarle a las personas que el arte tiene un significado. No es solo una pieza pintada, no. Es una pieza que transmite una idea, que transmite un sentimiento y que quiero que rememore algo, que cada persona conserve algo a través de una obra. Me encantan las historias con las que cada espacio de Misión Posible me conecto cada día. De verdad, hay una historia siempre detrás de cada emprendimiento. Qué rico, Viviana, tenerte aquí, agradecerte. Gracias. Vamos a repetir tus redes sociales para las personas que quieran tener alguna belleza de estas. Bueno, quiero que conecten con arte y conmigo, Hecho por Vivi, @HechoPorVivi, me encuentran en Instagram y Facebook. Y bueno, ya saben, podemos conectar y transformar el mundo a través del arte. Bueno, pues ella es Viviana, agradecemos a ella, también a Sara por estar aquí, a Lina, emprendedoras que dijeron, yo quiero ser parte de Misión Posible, y nosotros les dijimos, bienvenidas, porque esa es la idea, esa es la intención, que ustedes, emprendedores, hagan parte de este espacio, hagan grande Telemedellín. Gracias por estar aquí.